Familia Peluche. La Familia Peluche, una de mis series favoritas. ¿Ustedes se recuerdan de Vivi? Pues la actriz Regina Blandón ha sumado muchos éxitos en su carrera actoral. Miren, su padre, el actor Roberto Blandón, habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculos sobre posibles planes de trabajar junto a su hija. Imagínense. Sería Roberto Blandón tiene deseos de compartir escena con su hija Regina Blandón. En teatro estuvimos a punto de hacer una obra de teatro que se llamaba Toc Toc, sí, claro. Pero por compromisos de ella y compromisos míos también, no sé, ya porque retomaron, volvieron a reponer la obra y el señor Moritz Gilder muy amablemente me invitó, pero pues con este rollo de la pandemia y con este rollo también de hacer telenovela y teatro al mismo tiempo, es muy difícil coordinar los tiempos, ¿no? Pero pues seguramente en un futuro, Dios mediante, si se da, pues encantado. El actor no pudo ocultar lo que siente al ver brillar la marquesina con el nombre de su hija. No, bueno, pues es un gran orgullo, se lo ha ganado a pulso, como dice, o sea, no es de que, es hija del Roberto, yo creo que a fin de cuentas, pues como ser humano, se tiene que disciplinar y tiene que tocar puertas y trabajar muchísimo, ¿no? Y leer mucho y seguir preparándote. Pero el actor reveló que todavía le falta mucho camino que recorrer a Regina, por lo que le envió un sabio consejo. Yo querido haber estudiado en Londres o Nueva York y afortunadamente tuvimos la oportunidad de que pudiera estudiar allá en Nueva York y a fin de cuentas los años pasan y lo importante, sobre todo en nuestra carrera, es tener el material suficiente de la preparación. Porque los años pasan y el agua pura se quita. Siempre le repito que no se suba al ladrillo porque se va a marear, ¿no? Que siempre esté con los pies en la tierra y haciendo bien su trabajo. Camarógrafo Joaquín González, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.